bienvenidos a la edición número 152 de Sobre Ruedas. Estamos grabando el programa como lo hacemos habitualmente aquí en La Miga, disfrutando de un rico café. Y en este primer bloque ya comenzamos con nuestra invitada de lujo. Justamente la pasamos a buscar a Pelusa Rubín, charlar un poco de su extensa carrera en los medios. También en este primer bloque comenzamos, como lo hacemos habitualmente, con la prueba de manejo de este domingo. Fuimos a probar a Racciura el nuevo Volkswagen Passat CC, un sedán de lujo de la marca alemana. Y en este primer bloque hablamos de diseño de esta nave insignia de Volkswagen. Comenzamos con Sobre Ruedas, edición número 152. Falta presentarla a nuestra invitada de lujo. Para mí, un placer, Pelusa, muchísimas gracias. A vos, Alejo, por la invitación. Estamos paseando, me encanta. La verdad que te llevaría varios programas poder charlar por el hecho de que, aparte de ser una figura propia, tenés una mochila y una historia de tu familia que es imposible no hablar o no preguntarte de todo tu entorno familiar. A cualquier Rubín creo que le puede pasar esto. A todos, porque la mochila la carga don Humberto, que nos pasa a nosotros. Así mismo. Y entonces la responsabilidad es mucha. Así mismo. Por un lado te puede abrir puertas y por el otro lado te las puede cerrar. Y después ya está el hecho de que vos te quedes con esa puerta abierta y continúes el camino. Con los hijos, los que los padres son exitosos y que la gente relaciona. Ah, bueno, tiene que ser exitoso porque su padre es exitoso. Claro. Y por otro lado, si te va bien y sos exitoso, decís, y bueno, lo que pasa es que heredó del padre. El padre se la dio en bandeja. Entonces, como que en ningún momento, digamos, tenés el crédito suficiente para decir, no, muchachos, yo la tuve que remar, yo la tuve que pelear. ¿Y cómo la tenés que remar? Porque te están comparando todo el tiempo y, como vos decís, están esperando que vos seas tan exitoso como él. Sí, y entonces la remás el doble y esperan el doble de vos siempre. Siempre. Pero de cualquier manera, la carrera es linda, los Rubín somos muchos y cada vez más, así que esto continúa, nos van a tener Rubín para rato. La leyenda continúa siendo un titular, ¿eh? No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do? Hola amigos, bienvenidos a una nueva prueba de manejo. Estamos grabando aquí en Racciura, un día muy pero lindo que nos ha tocado para probar y mostrarles a ustedes ahí sentados el nuevo Passat CC. Para que se ubiquen, es el sedán de lujo de la marca alemana Volkswagen. Dicho eso, comenzamos a hablar de diseño. Al ser un sedán señorial, tenemos un gran capó, un gran frente en este Passat. La parrilla en el centro, mucho cromado y logo gigante de Volkswagen. Ópticas ya del ADN propio de Volkswagen para toda su línea. Casi un 90% lo vamos a encontrar en el frente mismo del Passat. Y tenemos dos cortes de diseño cerca de las ópticas. Después el capó es absolutamente plano. Parabrisa de tamaño ideal para un sedán de lujo. Vamos al perfil y seguimos hablando de diseño. En el perfil, para destacar, llantas de aleación de 17, por supuesto freno a disco con ABS ya de serie. Como verán, les dije, casi el 90% de la óptica lo vemos en el frente, en el perfil, una pequeña pestaña nada más. Está dividido en tres partes los vidrios, dos grandes, uno pequeño, todo enmarcado en cromado. También para destacar, tradicionalmente las puertas aquí terminan teniendo el marco de la carrocería misma del vehículo. En este caso, como nos tiene acostumbrado todo lo que es de lujo de Volkswagen, no lo incluye y solamente es el vidrio. Cerramos, vamos hacia atrás y vemos que sí, aquí la luz trasera la vamos a encontrar casi en un 50% en el perfil mismo del Passat. Realmente aquí vemos la dimensión y la altura. Realmente es un vehículo, un sedán de lujo relativamente bajo, se va a pegar muy pero muy bien en la ruta a la hora de manejarlo. Vamos a la parte de trasera y terminamos hablando de diseño del nuevo Passat.
En la parte trasera, para destacar, tenemos una luneta de muy buen tamaño. Baúl con una pequeña pestaña, como un pequeño aleroncito, pero dentro de la misma carrocería. Como te dije, las ópticas muy pero muy grandes, envolventes, también clásicas del ADN de Volkswagen. Si venimos corriendo, estamos apurados y llueve, esta es la llave de apertura. Tenemos pulsado y a distancia abre el baúl. No necesitamos hacer absolutamente nada. Tiene una muy buena apertura el baúl. Vamos a tener buen espacio porque tiene buena profundidad. Así que aquí maletas para un viaje sin ningún inconveniente. Ahora, no encontramos la llave, la tenemos en el bolsillo. Venimos corriendo, está lloviendo. Utilizando dos dedos, pulsamos en el círculo del logo de Volkswagen y podemos abrir la tapa automáticamente sin hacer absolutamente nada. Dos formas para abrir el baúl del Passat CC. Eso fue todo en cuanto a diseño. Vamos a hacer un pequeño resumen de qué me gustó del frente. Me gustó muchísimo la trompa. Esos detalles de cromado dejan muy pero muy bonito y muy señorial al vehículo. En el perfil me gustaron mucho las llantas y también me gustó mucho la división de los vidrios y el no tener ese marco dentro de la carrocería. Y en la parte trasera la luneta es muy pero muy grande, los sensores de estacionamiento me parecen correctos y la forma de la apertura del baúl, muy buen baúl también tenemos en la parte trasera. Bueno, ahora nos toca colocar esta llave en el dispositivo para la apertura, lo tocamos dos veces y arranca. No es una llave tradicional, aquí está con todos los comandos a distancia. Vamos a salir a probar un poco este nuevo Passat CC y descubrir las prestaciones y el confort que encontramos en el interior. Pelu, ¿cómo empieza el tema de los medios en tu vida? Empieza una noche, adolescente, estaba ya acostada, y papá se acerca al cuarto y me dice, me despierta y me dice, Pelu, ¿harías noticiero en Canal 9? ¿Cómo que noticiero? Y sí, te quieren que hagas noticiero. Y dije que sí, tuvimos un mes de ensayo. ¿Noticiero directo? Noticiero, horario central. Y horario central. Y con monstruos, que vos no sabés todo lo que me han hecho durante el aprendizaje, porque vos podías estar leyendo una noticia gravísima, importante, y ellos estaban haciéndote bromas con los papeles y con los dibujitos. En Argentina se usó mucho el rótulo de diva y podemos nombrar a Susana Jiménez, Mirta Legrand, etc. En Paraguay creo que también hay personalidades que tienen ese rótulo y creo que vos te lo has ganado. Desde mi humilde punto de vista, ¿cómo fuiste construyendo? ¿Se fue dando por casualidad? ¿Vos fuiste marcando, decir, yo quiero ser esto, yo quiero ser una conductora reconocida? Las cosas se van dando, Alejo. Tuve la suerte de que me han elegido para programas muy interesantes. Después aparece en mi vida Noemí Gómez, que yo quiero que reconocer a Noemí, como lo hago siempre. Fue una gran productora, ha tenido 7 u 8 programas al mismo tiempo. Ella me fue guiando esta carrera hacia donde vos decís. No sé si la palabra es diva o no, pero me fue ayudando en mi elección, me fue ayudando a decir, Pelusa, sos una señora, estás casada, vamos a hacer que la gente se sienta con vos con ese respeto que te mereces, esto no podés hacer, esto sí te queda bien. Claro. Entonces ella me ayudó Noemí, la agradezco, hoy no está en Paraguay, y fui eligiendo yo también algunos trabajos, dije que no, no me parecían correctos, y me fui encauzando donde estoy. It's a beautiful day. Vamos a la pausa, te dejo como siempre en compañía de noticias en un minuto. Porsche cierra el año con 3 estrenos mundiales. Son varias las sorpresas que la marca tiene preparadas. Serán reveladas a partir del 19 de noviembre en el Salón del Automóvil de Los Ángeles en los Estados Unidos, Tokio en Japón y Guangzhou en China. Una de las novedades más destacadas será el ingreso de Porsche en un segmento de vehículo completamente distinto, Toyota F2, el auto camaleón. En la tercera semana de este mes se celebrará el próximo Salón del Automóvil de Tokio y la marca automotriz está preparando varios prototipos, muestras de la visión futurista para sus creaciones. F2, segunda evolución de lo que Toyota considera un fan vehicle, un vehículo divertido, tras el FV1 que mostró en el mismo salón hace 2 años.
Este modelo tiene una carrocería de 3 metros de largo, pero en posición plegada mide tan solo 1 metro. Así parecería una mezcla de auto y moto.